Hola mi gente, ¿qué tal? Nuevamente aquí con ustedes, aquí molestando a nuestra amiga Cocinando con Yuri. Espero que también pasen por su canal porque tiene excelentes recetas. Así que mi causa, mi brother, quédate hasta el final del video. ¿Por qué? Porque acá tenemos acá a nuestra amiga. Ella es Yuri. Hola amigos, ¿qué tal? Cocinando con Yuri, una vez más con ustedes aquí en mi canal, junto a Manos Peruanas. El día de hoy vamos a preparar una riquísima champañita y un tallarín pintadito nada más. Ay, ay, ay. Espero que les encante. Claro, Peri Novache, así que quédate hasta el final del video para que usted y yo aprendamos a hacer esta receta. ¡Vamos bien! Mi gente, vean, acá tenemos ya todos los ingredientes para hacer esta rica chanfainita. No sabían lo que estaba esperando para hacerlo, porque ya tú sabes que vivo yo en Uruguay y no se consigue el bofe. Vean, acá tenemos 1 kilo de papa. Esta preparación es para 6 personas, tarde y noche, dependiendo cómo comen. Acá tenemos también nuestra chanfaina o el bofe, aproximadamente 1 kilo. También tenemos acá una cebolla grande, una cebolla colorada, roja, ajos. Tenemos sazonador, tenemos sal, tenemos el ají especial o el ají colorado. Tenemos acá hierbabuena, una hojita que la vamos a poner cuando esté hirviendo nuestra champañita. Y también acá, vean, esto. Y también tenemos hierbabuena picadita. Así que amigos, estos son todos los ingredientes. Acá esto lo puedes acompañar con canchita, lo puedes acompañar con mote o lo puedes acompañar con arroz. Nosotros lo vamos a hacer con tallarín, ¿vale? Y vamos a hacerlo con tallarín, con champainita y un poquito de canchita. ¡Ah, qué rico! Pero también si quieres le puedes poner un poquito de ceviche, que queda un trío. ¡Ya! Así que acompáñame a esta preparación. Bueno amigos, ya estando acá en nuestra cocina, vamos a poner acá nuestro bofe o nuestra champainita como lo conocemos aquí en el Perú. Vamos a ponerlo porque vamos a sancocharlo, o cocinarlo, o cocerlo, como ustedes mejor lo conozcan. Y de pasada vamos a ponerle nuestra hierbabuena. ¿Para qué? Para quitarle ese saborcito a menudencia, para cambiarle el gustito. Secretaria, ¿dónde está mi hierbabuena? Si no sabe usted. Secretaria, ¿dónde está? Secretaria. Vamos a poner acá un poquito de hierbabuena. Así que vamos a dejarlo que esto se sancoche aproximadamente unos 25 minutos. Así que ya regreso. Listo, vean amigos, tenemos nuestra champainita. Han pasado por lo menos unos 20 minutos. Ya está, pero horroroso. Vamos a ir a retirarla porque vamos a cortarlo en trozos. Listo amigos, acá tenemos nuestra chanfaina. Vamos a cortarlos acá en trozos muy pequeños. ¿Quién lo comió chanfainita en el Perú? Creo que todo el mundo lo conoce. Vamos a cortarlos así, tipo picante carne, vean. Está muy caliente, me estoy quemando los dedos, pero no importa. Todo por ustedes. Listo, seguimos. Y vean, cuadraditos así, de este tamaño. Así vamos a hacer todo nuestro champainito, lo vamos a cortar así, de esa manera. Listo, estamos acá, vamos a hacer nuestro aderezo, vamos a echarlo por lo menos aproximadamente unas 6 cucharas de aceite. Vamos a esperar que nuestro aceite esté bien caliente para echar nuestra cebolla. Ahí está. Vamos a mover y vamos a dejar que esta cebollita se cristalice, que agarre un poquito de transparencia para poder echar nuestro ajo molido. Vamos a ir moviendo para que no se nos queme. Ponemos una cucharita de ajos, movemos, acuérdense que el ajo se quema muy rápido, así que vamos a ir moviendo. Vamos a echarle un poquito de sal para que sude la cebolla. Vamos ahí, vemos que ya se está cristalizando la cebolla. Vamos a echarle aquí especial. ¿Cuánto? 50 céntimos. Ah, pero aguanta. Tú que estás aquí en el extranjero no sabes cuánto es 50 céntimos. Así que vamos a echarle aproximadamente 2 cucharas soperos, y en caso por haber no tienes aquí especial, puedes ayudarte con pimentón o con paprika. Pero pues, si te sale, si estás en el Perú, ya sabes cuál es el aquí especial, ¿verdad? Movemos y vamos a dejar un par de minutos que esto vaya agarrando sabor. Vamos a ponerle comino infaltable.
sepale saborcito, amigos. El infaltable, pues, el infaltable pimienta, que también, uff, ya no, ya. Es infaltable en la comida peruana. ¿Verdad, cocinando con Yuli? Así es, amigo. Un poquito de sazonador, este es opcional. Poquito nomás para darle saborcito rico. Moviendo siempre la olla para que no se queme. Ahí está. Y vamos a echarle allí nuestro bofe de esta champaña. Eso. Ahí, ahí, ahí. Movemos. ¿Para qué? Para que el aderezo penetre ahí en el bofe o en la champainita. Y si vemos que está un poquito seco, vamos a agregarle un poquito agua caliente. Ahí. Poquito nomás. Listo, una vez que ya estemos acá, ponemos la papa. Listo. Ya, amigos, es algo pero rapidísimo. Si ustedes quieren probar, ven acá en mi casa, vivo acá en Villa Salvador. Ah, por acá es cocinando. No, esta no es mi casa, esta es la casa de cocinando con Yuli. Ya es tu casa, amigo, ya es tu casa. Muchas gracias, amiga. Vean. Ah, comemos bien y dice, pero con una peruana, está muy seco. Ah, aguapanta, loco, aguapanta. Ponemos un poquito de agua. Hasta el tope. Nada más. Porque no queremos que esto se nos ensope. Movemos bien. Y la sal al último, siempre midiendo. Listo. No es otra cosa de otro mundo, amigos. Así que en 20 minutos esta ya va a estar ya. Así que vamos a echar la sal poco a poco para ir probando para que no se nos pase. Así que volvemos. Vean, amigos, han pasado aproximadamente unos 20 minutos y ya tenemos esto. Vamos a echarle la sal. Aproximadamente una cucharita, amigos. Ahí. Todo el lado. Si le faltan, le echan. Movemos bien la cuestión. Ah, y vean, amigos, es cosa de otro mundo. Cómo extrañaba esta comida cuando estaba ahí en Uruguay. Ahora que estoy aquí, me estoy yendo con 20 kilos más, amigo. Tienes manos peruanas ya. Gordo peruano, vamos a ir para el canal ya. Ya, pe, amiga, no puedes salir, pe, por favor, pe. ¿Sabes, amigo, que acá se come rico? Obvio, amigo, acá se come sabroso. No hay como la comida peruana. Y namaché. Ya, que acá hay una uruguaya también. Pero ya, ¿te gusta la comida peruana o no? Sí, me gusta. Y también te gustan los peruanos, ahí está. Listo, vamos a poner acá sazonador, vamos a echarle un poquito. Echarle más. Este es opcional, amigos, ¿ah? Si gusta le echan, si no, no. Vamos a probar a ver qué tal está la sal. Y el último, amigo, lo vamos a echar la hierba buena. Ese padre el saborcito, el toque final. A ver, vamos a probar. Está sabroso, amigo. Ay, me quemé la lengua. Listo, amigo, tenemos nuestra chafenita, así que vamos a ir a nuestra mesa y vamos a ir con nuestra presentación. Aguanta, negra, ¿qué pasa? Espérate, vamos a poner acá. Poquito, pe, para que. Ah, el saborcito. Ay, ay, ay. Vean. Uy, Dios, pero esto va a estar pero horroroso. Vamos con la presentación, amigo. Listo, amigos, vean. Algo sencillo, algo rápido, vean. Si yo lo hice, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Así que la cocina es un arte. Si lo haces con amor, la comida te va a ser deliciosa. Así que yo estaba esperando hace mucho, mucho tiempo para poder comer esta delicia. Pero sin antes probar, vamos a agradecer a Dios por todos los alimentos que nos da. Y tu amigo, amiga, tú que me ves a través de Taliente, espero que también llegue el pan a tu mesa. Amén. Así que vamos a probar un poquito de canchita que le he puesto acá. Está que la verdad, amigo, está riquísimo. Ahora con su rocotito carretillero, ya no hay Está horroroso, amigo. Riquísimo. Así que no te olvides de comentar, activar la campanita, suscribirte, que es muy importante para el canal, para que podamos subir nuevamente y ponernos en la cima donde estábamos. Es gracias a ti, amigo, amiga, que este canal todavía aún sigue persistiendo
en la plataforma de YouTube. Así que nos vemos en un próximo video de tu canal Mano Peruana. Goodbye, amigos.